Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hello, Ming. Yes. Hello. Hello, hello, welcome. Nice. Let me see. Thank you so much for your cameras, right? For the ones that are already with the camera on and full name in the app. That's great. So nice. Appreciate it. Still, we have people missing, pero it's time. So we are about to start and we are going to be, you know, waiting for the rest of the people. So we are almost done, right? I don't know how you feel. I'm so excited because tomorrow is the last day, right? Tomorrow is the last day for this course. And it's good, okay? It's not because we are going to finish the classes. No, it's because you are getting an extra level, right? So you are in advance. So you are, getting in progress with the process, with the language. And that is good, okay? That is good if you are passing from one level to a different level and so on and so on. That is great, okay? That is great. And if you see and if you realize, time flies really, really fast, right? Because remember a few dates ago, we were, hello, my name, and I will be with you, and this is the new course. So estábamos ahí como iniciando y diciendo, yes, all right? So, and now we are about to finish. So tomorrow, it is the last day, right? So nice, okay. I'm glad to see that you are in a good way, right? And you will be in the next level. Nice. So cameras, solo Fabricio, Alejandro, Delmi, Stella, and the rest. So thank you, Marlene, Claudia, nice. Let's see, Marvin, Alejandro. So tell us, what is today's date? Today is Wednesday, 12, and July 12, 2023. Very nice. Yeah, definitely. Today is Wednesday, right? Wednesday, July the 12th, 2023. Okay. So let's see, Blanca Estela. How are you, Blanca Estela? So how you feel? Good evening. Hi, teacher. I'm good. And you? Okay, I'm extremely excited, as I told you, okay? So, creo que estoy más emocionada yo que ustedes que van a pasar al siguiente nivel, right? So, obviously, if you have the requirements, right? So, the 80% of the platform and the 80% of the attendance, right? So, ahora dijimos que íbamos a validar nuevamente el porcentaje porque muchos de ustedes con la asistencia de ayer llegaban al 80, entonces creería yo que ya hay varios ahí en el 80%. Igual si usted no ha llegado con la clase de ahora y mañana, es probable que llegue, sí, es poco lo que le falta, ¿verdad? Ahora sí, le falta más de la mitad, o sea, ya no hay opción porque ya solo tenemos clase ahora y mañana. Ok, so nice. Let's see, Fabricio, what about you? Tell us how you feel today. No comprendí bien. ¿Me podría repetir? Yeah, Fabrizio, my question is, how are you? How you feel? I'm very crazy. Bastante loco. Okay, why you feel like that? What happened? What's going on? Puedo hablar en español porque es que hay muchas cosas que no sé cómo decir en inglés español. Mm-hmm. Try. He estado realizando actividades. Okay, so I was doing different activities, okay? So activities about your job or activities about your studies or about what? Poquito de yours, university, uni,
porque tienen mucha relación. Okay, nice. So do you have like activities from your job, from your house, from the university? So and they are like a mix of activities together, but it's nice. So busy people, it's really nice. Okay, so if you don't have nothing to do, you feel bored, you feel like sad, so you can cry. But if you are really busy doing one thing in the morning, one thing in the afternoon, so another thing during the evening, so you are doing and thinking about everything, so you don't have time to be sad, you don't have time to get depressed, right? So you are really active every single day. Okay, so let me move on right here to the attendance file. Start with the attendance, porque quiero mencionarles igual el porcentaje de... Espérame que no sé qué pasa aquí, que no se mueve esta cuestión. Ay, no, I guess it's the computer. The computer. Okay, so just let me see. This is from 9 to 10. So Wednesday the 12th. So let me know if you are here. Let's see, Alejandra, Elizabeth. Present, Miss. Nice. Then we have Alejandra Marie. Present, teacher. Nice. Alejandra Elizabeth, present. Okay, nice. Alison Stephanie. Present. Nice, Stephanie. Ana Lucia. Present, teacher. Okay, nice. Let's see, then we have Ana Ruth Rivas. Present, coach. Nice. Andrea Esmeralda. Here, teacher. Nice, Esmeralda. Blanca Estela. Blanca Estela, no. Carlos Ernesto. I'm here, teacher. Nice. Teacher, I am. Oh. ¿Quién me dijo? Blanca Estela, I am. Okay, nice. Claudia Marlene. I'm here, teacher. Nice. Edgardo de Jesús. Present, teacher. Nice. Present, teacher. Okay, Edgardo, nice. Elba Esmeralda. Present, teacher. Nice. Fabricio. Present. Jocelyn Esmeralda. I'm here, teacher. Nice. Kenia Roxana. Kenia Roxana, ¿no? Cristia Lorena. Present. Nice, Cristia. Then we have Maria Delmi. I'm here. Nice. Marvin Alberto. Marvin Alejandro. Present, Miss. Nice. Mayra Xiomara. Present, teacher. Nice. Noé de Jesús. Ricardo Antonio. Hear me. Nice. Ricardo Sandra Lizette. Your teacher. Nice. Cindy Carolina. Here.
Nice. Wendy, Beatriz. Present. Okay, nice. Yancy, Mariel. Present. Nice. Yancy, Carolina. Present, teacher. Okay. Nice. So we are going to validate the attendance one more time at the end. Si alguien no contestó o entró después, hasta ahí se le va a validar al final. So let me share the screen really quick. And we are going to start where we finish. Esta cosa todo se me reset. So este ya lo leímos. Este es el self-assessment. So tell me about your family. We practice the vocabulary, relations, and asking about families. That's what we have. Present continuous. Did you remember that we mentioned the present continuous? That is the famous ing form, right? The ing tense. But yesterday we mentioned that we have some exceptions, right? So que no es que voy a agarrar el presente continuo y a ponerle ing a todo el verbo que se me atraviesa, right? No, I have to know the rules. I need to practice. I need to see in which rule applies the word that I want to the word that you want to say, right? So this is the part that we finished yesterday, right? The typical family. So we have some facts right here. And I guess we stop right here, right? So then it says right here, we have a conversation that says, I come from a big family, okay? So let's see, look at the picture right here. And we are going to read the conversation between Marcos and Meili. Okay, so it says, how many brothers and sisters do you have, Meili? So another word to say brothers and sisters, ¿cómo lo podría decir para no decir brothers and sisters? Mm-hmm. Damn. I'm sorry. Them. Mm. Or we. We. Daughters. Mm-hmm. Yeah, but that would be for subject. But in this case, siblings. We are siblings. Carlos Ernesto, there you go. So, siblings. No sé si fue con este grupo o el grupo anterior, pero ya habíamos mencionado esa. Esa palabra, right? So, usted no sabe si la persona tiene hermanos o hermanas, entonces en lugar de estar usted diciendo, hey, do you have brothers? And then después, do you have sisters? Okay, so, de una, okay? So, do you have siblings? Ahí van incluidos masculinos, femeninos, grandes, adultos, cuantos sean, right? So, that would be the answer, right? So, then let's see what else. Not really, right? Creo que no hay ninguna otra palabra que no comprendamos. Okay. So let's practice that just one time, okay? So, Claudia Marlene, you will be May Lee. And se espumaron los hombres del grupo. Deje ver aquí. Okay, so Fabrizio.
B, please, Marcos. M, Jensi, Carolina. B, Mail. Okay. Go ahead, please. How many brothers and sisters do you have? Mainly? Actually, I am only two. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow, is that typical in Peru? Not really. I learned our family are smiley. These days, about big family are great because your day lost. Our birthday is present. Okay, nice. Let's see, how many brothers and sisters do you have, Mayeli? Actually, I am only child, right? Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have two brothers and two sisters. Whoa. Is that a typical in Peru? Not really. A lot of families are similar, are smaller. Uh-huh. A lot of families are smaller these days. But big families are great because you get a lot of birthdays present. Okay. Que galán fuera. We had a montón de birthdays presents, right? So, yeah. Do we have any new one right here? No? What? I'm sorry, no? Mm-hmm. Nowadays? Nowadays, that's a nice word, right? Nowadays, ahora en día, that's how we say it, right? Hoy en día. Hoy en día, ahora en día, actualito no. Actualmente. Actualmente, okay, that would be actualmente. Actualmente es actually. Actually, no. But it has different meanings, okay? No solamente actually. Significa eso. En realidad. Okay. En realidad, there you go, nowadays. O de veras. Ajá, este como actually en palabras nuestras, como de en serio, sí, de verdad. Right? Okay. Nice. ¿No hay ninguna otra palabra? ¿No? No. Okay, so let's see. Permítame, porque esto ya es lo último que tenemos y ya se nos acaba esto, pero tenía un juego aquí para que practicáramos el present continuous. Deje ver esta cosa. Deme un segundo, ahorita creo que no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Eso. Es que... No sé qué me pasó en el otro grupo. Y se me reinició esta cosa. Entonces yo ya tenía todas las pestañas aquí. Pero. Se me cerraron estas cosas. Let's see. Okay, aquí está.
Vaya. Present continuous. Ok, there are many, ok, there are many, pero vamos a ver. Vamos a empezar por el más fácil. Deje ver este. Si se me perdió, había encontrado uno de ir sacando los verbos, pero... No, no es este, I'm sorry. No, no, no. Este está con el present perfect. So, but that's nice. Vamos a intentar este. Nosotros no hemos visto el present perfect, pero sí hemos visto el presente continuo. Entonces usted tiene que saber determinar si no es... si lo están viendo en mi pantalla, ¿verdad? Si no es present... present continuous, so it will be continuous. It will be the other one, right? Let's see, veamos acá. So, Claudia Marlene. So you have to read the sentence, okay? And choose the verb in this case. So la forma base, tercera persona, participio, or ing. So read the sentence, please. Okay, Antonia is seeming to be a nice person. No, it's seeming, not really. No. So in this case, sería seems, tercera persona, okay? So Antonia seems to be a nice person. Yes, okay. Let's see. The next one is for Blanca Estela. Blanca Estela. I'm working. I'm sorry? I'm working. Yeah, you have to read the sentence. Solo la va a leer y el verbo completo. Do not disturb me. Do not disturb, please. My team, I'm working on a new project now. Okay, do not disturb, please. My team and I. My team and I are working on a new project right now. There you go, okay? Presente continuo, okay? Presente continuo, este sí. Sandra Lisette, go ahead with the next one. This be Antonio. Anthony? Which one you say? This is Anthony. This is Anthony. Mm-hmm. Presente simple, right? So, I'm sorry, verb B, verb B. Este sería verb B. So, Maria Delme. My boyfriend and I eating a pizza at the moment. My boyfriends and I. ¿Cuál me dijo? My eating. ¿Y el verbo to be? Ah, okay. Are eating a pizza at the moment. Okay, ya. Yeah. Present continuous. Este es el tiempo gramatical que estamos viendo, right? Tiene que saber identificarlo. Carlos Ernesto, continue with the next one. George is preparing tea with milk. Letter D. Letter D. Okay, nice. G.
Josh. No, it says no, it's preparing. No, it says Josh prefers. Presente simple. Tercera persona. Okay. My Josh God. Prefers. Okay. The next one, the next one. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Marvin Alejandro, go ahead. They don't eat pasta every day. Letter they, B. Letter B. B. They don't eat pasta. Presente simple. Cuando usted mire every day, every month, esa time expression, inmediato, usted piense presente simple, ¿ok? Yo veo todos los días, todas las semanas, todos los años, so, present. So, let's see, the next one is Esmeralda. Welcome. Welcome, teacher. Yes. Yeah, read this one, please. Cecilia, you look so sad. What are you thinking about? Okay, so that is letter A, B, C, or D? Letter B. Letter B. Cecilia, you look so sad. What are you thinking about? Presente continuo. Y el presente continuo ya sabe que va amarradito al verbo to be. O sea, no lo puedo poner solo el verbo con ing. El presente simple va amarradito con el verbo to be. Is, are, dependiendo del sujeto, right? So, let's see. Ya le preguntamos a todos los que tienen cámara, creo yo. ¿Sí? ¿Habrá alguien que no tenga cámara y levante la mano y quiera participar? Pregunta porque no tienen cámara, pero a veces porque te están mi teacher, mi teacher. Andrea Esmeralda, so go ahead, Andrea Esmeralda. Is I'm driving. Read the sentence. Honey, I can't tell no. I'm driving. Letter E. Okay, letter B. No. Honey, I can't talk now. Letter D. No, E. No, A, A, perdón. A, ah, okay. That's why I got confused. I am driving. Present continuous, right? Nice. Let's see. One more. Vamos con la segunda ronda porque, pues sí, ya le preguntamos. Alejandra María levantó la mano. Go ahead. The train isn't leaving at 7:45 on a Monday. Okay, the train isn't leaving at 7:45 on Mondays. No. Doesn't. Tercera persona. Fuera the train, si fueran un montón, sí. Pero como era solo uno, right? Tercera persona. So, let's see. Carlos Ernesto, reenganche para que hoy sí. A ver si le atinamos. Let's see. Look, she isn't sleeping in her bed. She isn't sleeping. Letter D? D. She isn't sleeping in her bed. Present continuous, right? In negative. Nice. So, Maria, tell me. Next one. Maria, tell me. You are on mute. Tell me, Maria. Tell me, Maria. Maria, tell me. Stay mute. Once a week, mom prepares pancakes for me. I love it. Letter A. Letter A. Okay, yeah, this one it is simple present, right? So once a week, did you remember once in a blue moon?
Yeah. Okay, okay, so nice. Next one, it's for Fabrizio, please. Déjenme ver. Your grand, your grand's reading. No sé si estaría bien. It's a question. It's a question. The, mire, pues, el question mark. ¿Con qué ya empieza una pregunta? Es cierto, es cierto. Con do. Do or does, right? Dependiendo del sujeto, pero o sea, si yo veo ahí el question mark, tengo que iniciar con un auxiliar en este caso. Do your grandma really read? Which one? Letter which? El D. Letter el, does. D, el C. Sí. Pero vaya, D, Fabrizio. Okay. Qué dijimos cuando yo tengo un auxiliar? ¿Qué dijimos de los verbos? De que deben ir en... Ando perdido, teacher. Ahorita ando todo esto, créeme que ando todo perdido con mi mente, ando por otro lado, lo siento. Ajá, ¿quién recuerda qué dijimos? Eso lo dije incluso en español, I remember. Ajá, Alejandro. ¿Qué? Go ahead, Marvin. Por el verbo. Que da sustituye por, no se le añade ese al verbo. Mm-hmm, exactly. So, because we have an auxiliary, dijimos que siempre que yo vea en una oración positiva o pregunta que yo vea un auxiliar, el verbo no cambia. Ok, el verbo se mantiene en su forma base. Si no hay un auxiliar y es tercera persona, ahí sí. Y si es el presente simple, right? El verbo cambia. So, in this case, what would be the answer? A, B, C, or D? Letter C. Letter C. Okay, letter C. Does your grandpa read the newspaper regularly? So, that's a question, right? So, the next one, Sandra Lisette. That is also a question. Do they sit in the garden? No, look. Letter B. Letter B. Let's see. No. So in this one, it's R. Esta es una yes, no question. Mire la respuesta. No. Simple. Ok. Si ahí hubiera dicho no, they are not sitting, they are in an office. So that would be una like WH question, right? Una information. Pero ahí era una yes, no question. Una pregunta de un sí o de un no. So el verbo to be are you, it's she. Ok. So Elba Esmeralda, read the sentence, please. Lucas never goes to the cinema alone. Letter? Letter B. B. Okay, Lucas never goes to the cinema alone. Okay, let's see the next one. The next one is for Jency Carolina. My friend Marina. As a secretary in a big company. A, B, C, or D? A. Presente continuo. Pero presente continuo sin verbo to be no funciona, Jency. Letter B. Letter B. Letter B. My friend Marina, it's working. No, presente simple. Works, presente simple, porque si fuera el ING, tendía a confundirse. Pero la time expression no decía right now, for a couple of years. O sea, la time expression era ella trabaja.
No sabemos desde cuándo, no especifica. Si es ayer era presente simple. Como que yo diga, Robert works as a secretary, and that's it. Okay, so that would be simple present, right? Let's see, Claudia Marlene. Little D, I see. I think we aren't studying volcanoes this week at school. Let's see. Subject we, right? We aren't studying. Vean el spelling de los verbos también ahí. Acuérdense de la regla que dijimos de, para poner los ing, right? So you say, Marlene, letter D. Okay, let's see. No. Okay, letter C, negative, okay? We aren't, negative. Mire, we aren't study volcanoes this week, okay? So, presente simple, pero de manera negativa, okay? So, let's see the last one, la ultimita, vamos a ver. ¿Hay alguien más que haya activado cámara por aquí? No. Mi teacher. Ok, Esmeralda, go ahead. We are doing homework together this afternoon. There eight. Yep, we are doing homework. Ok, so let me stop sharing. Y... So, pasé la asistencia, ¿verdad? Sí. Y les di los porcentajes. No. No. Yeah. Ah, no, no. Sí lo mencioné, no. Lo voy a mencionar porque después no nos va a dar el tiempo. Sí quiero que sepan. No me acordaron. Yo les dije, acuérdenme que a mí se me olvida. Es que es raro como bien vengo de un grupo, de otro grupo. Créanme que ya me ha pasado... que yo siento que yo pasé la asistencia porque la pasé en el otro grupo, no en el que estoy. O sea, como van seguiditos y yo no, tantas cosas, o sea, del grupo. La vez pasada no creo, no fue con ustedes, fue con el grupo anterior. Bueno, ya pasé la asistencia, les dije yo. Y no le había pasado al grupo anterior, no a ellos. Pero sí, me acuerdo que les dije, les voy a dar el porcentaje, pero... Según yo ya se los había dado, pero fue al otro grupo. So, let's see. Bastante ya están aquí. Miren que aquí le voy a proyectar. Esa teoría no debería de. Dicen ellos compartir, pero bueno, vamos a compartir. Aquí miren, ustedes ven, yo solo pongo la asistencia. Y como yo les digo, este documento, él solito hace como el cálculo, la fórmula. Miren, yo pongo aquí quién sí, quién no. Y el sistema pone, mire, los minutos que la persona estuvo conectada. Por eso yo le digo que es importante que usted se conecte de principio a fin. Porque mire, por ejemplo, el día de ayer tuvimos una persona con 56, otro con 54, otro con 56, 53, 57 y así. O sea, aquí ya tengo la asistencia de ahora y mañana va a aparecer... ¿Cuántos minutos esa persona estuvo conectada? Y acá usted puede ver, mire, aquí hay unos sombreaditos como en color verde. Sí, sí lo logran mirar, right? So, estas son las personas, esto no lo hago yo. Estos son las personas de inglés corporativo que van viendo. Ah, vaya, este va a pasar, este va a pasar. Ya lo empiezan a asignar al siguiente módulo. Pero si usted... no está pero ni cerca del 80 y lo van dejando en la cola, en la cola, en la cola. Por eso yo le insisto desde los primeros días de que no falte, que esté pendiente y eso para que usted sea de los primeros seleccionados al siguiente módulo. Bien, vamos a mencionar así rápidamente. Sé que estoy compartiendo, usted lo puede ver, pero... Los que están en verde son los que han pasado.
prácticamente ya lo tomaron en cuenta. Alguien puede decir, mire, pero este lo han sombreado y está en 77.92. ¿Pero qué quiere decir eso? Que por la, con el número que tiene, se conecta ahora, esta persona mañana va a estar en 84. Porque aquí es, no está el tiempo de hoy. El tiempo de hoy va a aparecer mañana. Entonces es como que ya está matemáticamente que va a llegar. Y no sombrean al que sí está bajito porque pues como pueda que sí llegue o no sabemos, right? So, let's see. Alejandra Elizabeth, 8604. Alejandra María, 7250. Si se conecta ahora y mañana, pues llega al 80. Alison Stephanie, se pasó ya, 8542. Ana Lucía, 7354. Ana Ruth, 7302. Andrea Esmeralda, 7792. Blanca Estela, 5938. Carlos Ernesto, 7208. Claudia Marlene, 8146. Edgardo de Jesús, 8615. Elba Esmeralda, 8052. Fabricio, 7531. Jocelyn Esmeralda, 7688. Kenia Roxana. Ay, mire que ya ve que aquí esto no tiene que estar en la juega, ¿no? Queda ciego. Kenia Roxana, 6177. Crisia Lorena, 5521. María Delmi, 8521. Marvin Alberto, 8083. Marvin Alejandro, 8573. Mayra Xiomara, 7354. Noé de Jesús, 6802. Ricardo Antonio, 7592. Sandra Lisette, 8677. Cindy Carolina. Uy, Edgar, tiene un perro ahí. So, Cindy Carolina, 7563. Wendy Beatriz, 4313. Jancy Mariela, 8063. Y Jancy Carolina, 71.46. Ok. So, ahí está. Para que vea, ahí le comparto el documento para que usted mire que, como yo le dije, yo no pongo nada ahí, ese cuadrito. Ya tiene fórmula, ya está ahí completo para que cuando se termine esta reunión empiece a descargar la memoria de los minutos que usted ha estado conectado y lo va sumando para sacar un promedio. So, estamos bien, se comprende, se entiende la idea. Pregunta, duda, comentario, queja, congoja, pena, dolor. ¿No? Este es el momento. Mire que ya no tenemos material, ya nos estamos acabando el manual. Mañana vamos a hacer como un repaso. Voy a tratar de conseguir así un jueguito de cada tema que hemos visto para medir. Mire que nos equivocamos en varias ahí del presente continuo. O sea, ahí está prácticamente de ser capaz de identificar si es simple present o present continuous, ¿ok? So, deben de tomar como pequeños tips. Por ejemplo, el presente simple casi siempre va a ir con time expression de every day, every month, every year. So, eso, desde que yo leo eso, de una, este presente simple. So, el continuo, ¿no? El continuo, como no sabemos cuándo va a terminar, o sea, puede ir una time expression como right now, now, at this moment, and so on. So, no questions? Okay, so let's finish this. Okay, so we already practiced this, right? So, quantifiers. ¿Ya había escuchado usted eso de los quantifiers? In Spanish, how we say it? Porcentaje. Ah, ok, percentages, right? So, nosotros decimos como un porcentaje, como promedios, ok? So, in English, they are quantifiers. And like
the adverbs of frequency. ¿Se acuerdan de los adverbios de frecuencia? Yes. No me estén preocupando, María Delmi. ¿Se acuerdan de los adverbios de frecuencia? Usually, usually, never, sometimes, always, once in a blue moon, hardly ever, seldom, and so on and so on. So they are similar, okay? These ones, the quantifiers are similar of the adverbs of frequency, okay? But we have from 0 to 100, and it says no one, few, a few, not many, some, a lot of, many, más, nearly all, and all, okay? So estos son quantifiers, okay? Nosotros los usamos a veces sin saber, ¿verdad?, qué son, pero en sí trabajan como un calculador de porcentaje, una medida dentro de la oración, okay? So all families have only one child, okay? Most families have only one child. Many families are similar these days. A lot of families are similar. Not many couples, a few couples, a lot of, right? So a lot of couples. So in the last one, no one gets married before the age of 18. So, I don't know if you get the idea, vamos a hacer el ejercicio, pero esto normalmente no lo, nosotros aquí lo separa el manual, ¿verdad? Pero nosotros, en español lo usamos también, ¿verdad? Cuando usted quiere determinar porcentaje de algo, pero no uso adverbio de frecuencia como algunas veces, raras veces, casi siempre, nunca, sino que digo, mire, mucha gente aquí no trabaja, so that is many people right here, so we use the quantifiers, ok, no decimos un dato, un número de 20 personas, o sea, eso ya es algo contable, aquí podría ser algo de un cálculo. Ya casi. Ya casi, ajá, palabras así como bien, que no se, no da un número exacto, right, un estimado. Ok, so let's see, we have an exercise right here. So rewrite the sentences using quantifiers, then compare with a partner. Deje ver si le puedo tomar una captura. ¿Qué pasó aquí? Sí se está grabando esto, ¿verdad? Se me exagerió esta cosa. Sí aparece recording en su pantalla. Yes. Yes. Yes, menos mal, no sé cómo, ni cuenta me di que siempre estoy como en las dos dispositivos. Y no sé cómo se salió esto, pero no estoy conectada aquí. ¿Dónde está nuestro grupo? Aquí está. Miren, ahí nos mandaron a cobrar ahora, ¿verdad? Este grupo es, ahorita acabo de ver, yo pensé que era el grupo de más temprano, pero no, quiero ver. Y era un montón de gente. Por este medio deseo saber si las siguientes personas estarán, las siguientes personas darán continuidad al siguiente módulo, inglés preintermedio. Módulo para que mañana me envíen el, y este formulario que no es el que nos pidieron hace unos días. Así, pero ellos se equivocan. Hay muchos que solo es una observación y ellos lo ponen como que lo enviaron. Lo envié y me llamaron diciéndome que estaba oscuro, pero hasta ahora me llamaron, pero lo envié en la fecha que dijeron. Así que me dijeron mañana. Sí. Igual a mí hoy me dijeron de que no se miraban muy claras las fotos. Bueno, ya me da más tranquilidad. O sea, no es que usted no lo mandó, porque si yo me acuerdo que le dije,
¿verdad? Y yo sé que ustedes están pendientes, pues la mayoría, ¿verdad? De esto, porque esto es el pase, su inscripción al otro módulo, si no lo dejan fuera y meten otra gente que está esperando el espacio. Pero bueno, todas esas personas, porque me sorprendió esa gran listota, manden eso. O sea, el detalle es que no es que inglés corporativo, fíjense, sean así como tan cuadrados. Los que son así es INSAFOR, right? Esto está grabando, pero mi modo. Ellos, ¿verdad? Son bien quisquillosos con la información, y si está borroso, no se ve bien, no es legible, está manchado, tiene una tachadura la imagen, como son digitales los documentos, no los aceptan. Revisan. I had this issue. Is a problem with my issue mm-hmm. with my document and borroso, no sé cómo, how do you say borroso? How do you say borroso? I don't know how is borroso in blue. Mm-hmm. Podría ser. It's only a little that would be borroso, confuso, okay, brutal, ajá, okay, so entonces por eso es que nos han enviado a cobrar allí, yeah. ¿Verdad? No es que no yeah. lo hayamos enviado, sino que probablemente salió alguna observación, bueno, al menos es eso, pero sí, mándenlo mañana, porque vieron que ya tienen ahí sombreada la gente en verde, la que están ya anotando al siguiente módulo, entonces no se vaya a quedar usted fuera. So, we have 6 minutes, so tratemos de hacerlo, pero quizá ya no nos vamos a ir a los grupos, iba a crear los grupos, pero ya solo tenemos 4 minutos y tengo que pasar la asistencia. So, empezamos aquí mañana, entonces, so esto no es algo gramaticalmente así que usted, híjole, how we can do it, right? So this is just quantifiers, so saber ubicar este tipo de palabras, like percentages, right, and something, okay? And tomorrow we have the email about your family, but what we are going to do is read, okay? The reading part, and that's it. Mire, ya no hay más aquí que hacer. So that will be all. Tomorrow is the last day, right? Tomorrow is the last day. So mañana pegamos la chillada que nos despedimos y eso, right? So it is the last day. Mañana se baña, mañana se peina. No es que todo el módulo no se bañó, ¿verdad? No se peinó, pero mañana vamos a tomar la foto del recuerdo. Entonces, si usted no se ha peinado, y va a salir todo desgreñado, todo mechudo en la foto, y pues sí, vamos a decir, es que compañero más desaliñado que teníamos, ¿verdad? Entonces mañana ahí si es liso su pelo, se acoloche, si es colocho se lo alisa, para que salga de ahí bien en la foto, okay? So that is true, okay? Mañana todos tienen que venir con cámara, el que no ponga cámara le vamos a poner un sticker ahí dibujado, lo vamos a hacer, ¿verdad? Mañana se acaba el módulo y hay algunos que ni los conozco todavía. Imagine. Pero mi mamá, así es esto, ¿verdad? Así que mañana venga con cámara, porque mañana nos tomamos la foto del recuerdo, despedimos el módulo y pues ojalá nos encontremos en otro módulo más adelante. So, who raised the hand? ¿Alguien levantó la mano? No sé quién, pero vi que levantó alguien la mano. Miss. Ah, okay, Alejandro, ajá. I have a question about when you start the next module, the next level. The next course, the next level. Okay, that's a nice question, Marvin. And I would say normally they start like the next course like in 1 or 2 weeks, the most, okay? Normally it's like 1 week or 2 weeks, not for vacations. Those 2 weeks are for you to review, study, prepare, and be ready for the next course, okay? So, pueda que sea una semana, pueda que sea dos, pueda que no le den vacación como a mí. Este módulo que terminé y inicié con ustedes no me dieron vacación. Normalmente también nos dan una semanita para que
estemos en el siguiente módulo. Teacher, pero I don't. ¿Verdad que usted venía conmigo, Esmeralda, yes, del módulo anterior? Yes. Ajá, es cierto, y no nos dieron, ¿verdad? Sí, no. Terminamos y lunes seguimos, right? So, es incierto, Marvin, pero normalmente es como una semana de espacio que se da, pero usted esté pendiente y ahí le va a caer a su correo link y eso, right? Para que usted se una al grupo de WhatsApp, igual como lo hizo en este, inicia. Okay, miss, thanks. Bien, ¿quién no tiene asistencia? Let's see. Solo es Kenia Roxana. Marvin Alberto. Noé de Jesús. Noé, Marvin Alberto y Jocelyn Esmeralda. So, nada más ellos, ¿verdad? Se quedan sin attendance. So then the rest, you do have the attendance, okay? So tomorrow we are going to complete the last exercise that we have. And also we can review, right? So usted puede ir back en la plataforma y ver si hay alguna, algún ejercicio, alguna actividad que le dio alguna dificultad, algún problema, y lo podemos proyectar acá para resolverlo, aclararlo, y de esa forma pues usted está claro con la información, ¿verdad? Por ejemplo, el presente continuo, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo tiene que estar claro. Usted no puede llegar al siguiente módulo y decirle allá al maestro, no, fíjate que eso no lo vimos, ¿verdad? O sea, no, si es a lo que le estamos dando hoy al final. O sea, usted tiene que ver que tenga clara la información para que cuando llegue al siguiente módulo no se le dificulte, ¿ok? So, time is over. Creo que la mayoría ya está casi que set con la plataforma. En teoría, mañana a las 9 de la mañana van a pasar la revisión. Espero que todos salgan bien, de verdad. Si le hace falta, haga el esfuerzo de quedarse unos minutitos más ahorita para que mañana no vaya a salir usted ahí en la lista negra. Y el problema, si sale en la lista negra, como le digo, que lo van dejando a la cola, a la cola, a la cola, y puede perder el espacio, porque si de otro grupo de este mismo nivel ya terminó otra persona, pues la van a tomar a esa persona. Entonces, yo sé que ya la mayoría ya está set, pero si en caso hubiese alguien que le falte, hágalo, hágalo. No espere que mañana le estén cobrando ahí, mejor hágalo. Okay, so time is over. Appreciate it. Tomorrow it is the last day. So please come to classes. Okay, aunque ya llegó al 80, pero venga mañana, es el último día. Okay, so good night. Bye bye. Take care. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night. Bye. Good night, miss.